9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, 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 buenas noches, buenas noches, buenas noches, El Salvador. Buenas noches. Aquí se nos olvidó algo, mire, permítame, vamos a arreglar esto, pero vamos a entrar con un gran amigo. Estamos aquí en tu programa. Vamos a arreglar esto aquí. Y vamos a entrar con un amigo que vamos a entrevistar. Es una persona que en el ámbito musical, yo lo he estado viendo en vivo. Yo siempre le digo a las personas que en vivo es donde se ven los artistas y hay que apoyarlo. Así que para comenzar, para los que ven por primera vez mi programa, les saluda Salvador Solórzano, conocido como, en los medios, como El Enamorado. Pero hoy somos Chambita, mi amigo. Chambita, mi amigo, y en esta nueva etapa queremos hacer entrevistas a los artistas nacionales. Así que nos vamos con una de las grandes voces que no es que he descubierto, sino que en El Salvador hay muchos artistas, pero que por A o B motivo, las situaciones que han vivido en nuestro país, muchos dejaron lo de la farándula y se han dedicado a otras actividades. Así que tenemos aquí a don José Adrián Merino. ¿Cómo estás, José Adrián Merino? Buenas noches, Chambita. Gracias por la invitación. Realmente, pues, contento de formar parte de este tu programa, pues, este canal que tú tienes a través de las redes sociales. Y, pues, como tú decías, pues, artistas que hemos tenido una trayectoria durante, pues, un par de años. Hemos recorrido diferentes agrupaciones nacionales, entre ellas te puedo mencionar Los Caballeros del Sabor, allá por la década de los 90. Luego tuvimos también la oportunidad de formar parte de la Internacional Orquesta Canela, que, bueno, mucha gente, de hecho, me conoce, me ve en la calle y me identifican por un videoclip que grabamos con la Internacional Orquesta Canela llamada Violencia. Entonces, Chambita, estoy contento, pues, esta noche de que, pues, todo el mundo se dé cuenta de que artistas que hemos tenido trayectoria seguimos todavía activos en la música, pues, esperando siempre las oportunidades de nuestro público. Fíjate que, mira, yo había hecho el fondo y se me olvidó la hora. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo a usar todas estas herramientas, toda esta tecnología, y eso es lo que, por eso me fui un rato, porque dije yo, voy a ver si meto el fondo, no vayas a pensar que te iba a dejar solo, ya te había dicho que no te iba a dejar solo, pero sí, no, pues vamos a ver aquí si la, ahí está, ya la agregué, uy, pero ese fondo no, porque va con mi camisa, ya ves, aquí vamos aprendiendo, mira, maestro, no, pues aquí, este tampoco, este es el que le quiero poner yo. Todos los días hay cosas nuevas que aprender, eso pues definitivamente es así, ¿verdad? Fíjense que vamos a aprovechar esta entrevista, ahí está apareciendo, ahí, mira, está un sitio, mira, Adrián, vamos mejorando poco a poco. Ahí va apareciendo que se suscriban y compartan el canal de YouTube y TikTok Chambita, mi amigo. ¿Cómo surge Chambita, mi amigo? Bueno, he trabajado con artistas por mucho tiempo y yo siempre he visto que no hay apoyo, porque te voy a contar, Adrián, en aquel entonces ustedes llegaban con un cassette a las radios. Bueno, yo trabajaba en radio. Y sí, llegaban con el cassette y, ¿quién es, Adrián? A la basura, va. Y nunca lo... Y así pasó. Bueno, así le pasó a uno de los grandes voces, Álvaro Torres, que tuvo que irse a Guatemala. Y eso sigue pasando en ciertas estaciones de radio. O te dicen, mire, pones la canción, pero porque sonó una trompeta, no, pero ese ritmo no lo tocamos porque está el ritmo. O porque sonó un güiro, porque sonó X instrumento, no te tocan la canción. Y quizás el artista, por esos sonidos, para ir variando, como han salido tantos géneros. Pero claro, a lo que... Claro. Dime. A lo que voy, Adrián, es a la falta de apoyo que hay, y te encuentras en la vida. Cuando yo estuve en Los Ángeles, me dice alguien, hey, mira, tú que estuviste en radio en El Salvador, vamos a un club, son salvadoreños, maestro, la orquesta principal eran salvadoreños, grandes músicos. Y lo que me da risa es que cuando yo entro,
me dice, hey, ¿qué pasó, enamorado? Me gritan uno, ¿qué onda, pues? Que yo había conocido en Domingo para Todos, que allá directores, por eso hoy ponía en mi Facebook que a partir de agosto vamos a venir más fuerte a entrevistar artistas. Fíjense que yo, Adrián, me voy a San Esteban Catarina, a un restaurante que se llama La Cocina de Mamá Ruca, y cuando yo escucho a Adrián, no solo escuchar su voz, su interpretación, sino la forma en la que él maneja el público, el profesionalismo, porque eso pasa muchas veces, Adrián. Hay gente que es buen cantante, son buenos cantantes, pero no saben manejar un público. Y tú tienes esa facilidad. Me dijiste que estuviste en esa orquesta. ¿Dónde más estuviste? ¿En qué otras agrupaciones? Chambita, fíjate que casi no tengo mayor referencia cuando tú estás hablando, pero bueno, más o menos capto la idea. Vamos a ver, pues, ¿qué hablo más te fuerte? Comentaba, ¿sí me escuchas? No sé, escucho cada vez que tú hablas como que fuera la tecla de un piano y te escucho demasiado cortado, entonces no mucho te entiendo lo que tú me quieres decir o preguntar. ¿Y ahora? Ahorita, eso sí te lo escuché bien, ¿verdad? Ahora. Está bueno que me diga, no. Maestro, usted interrúmpame. Va, hoy sí me escucha bien. Es que aquí tenía. Por ejemplo, ahorita no te entendí nada de lo que dijiste porque te escucho como cortado, como cuando hay una comunicación por teléfono que hay una mala señal y toda la cuestión, ¿verdad? No sé si será porque tengo los audífonos. Ah, ese es problema de señal, fíjate, de internet, ya vi. Porque te vas. Es problema de señal. Sí, porque te vas. ¿Verdad? De la misma manera así. Escucho. Ajá, yo que trabajo en call center, cuando la voz se entrecortada, sí es problema de internet, y ahorita le hizo así, que está cargando. Se cortó. Ah, se está aquí, dice mi papá, es cierto que. Bueno, entonces comiénzanos a comentar. Yo voy a traer un micrófono ahorita y tú háblanos de cómo comienza Adrián Merino, desde qué edad comienza con la música. Ok, perfecto, Chambita. Va. Bueno, comentarle pues a todo el pueblo salvadoreño, comentarle pues al mundo entero que Adrián Merino comienza ya por el año de 1993, más o menos, con la idea de meterse en el ámbito musical, porque es algo que no me explico de dónde saqué ese talento, pues si dentro de mi familia no hay músicos. O bien puede ser de que el árbol genealógico llegue hasta los abuelitos y pues por ahí venga también, ¿verdad?, la parte musical. Pero la cosa es que la historia comienza con un amigo que conozco y que por primera vez lo escucho tocar guitarra y me gusta. Él no tenía mayor experiencia, un par de acordes en la guitarra, se acompañaba él como él podía. Y entonces empiezo a comentarle y le digo, mira, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y me acuerdo que empezamos con un tema del señor Leodán, que se llama... Hola, te interrumpo. Ok, perfecto. ¿Ahora? Hoy sí es, perfecto. ¿Me escuchas ahora? No. Sí, estamos bien, pues, bien. Ah, va, dale. Ahorita. Sí. Va, entonces resulta que comienzo primero aprendiendo a tocar guitarra. Y me enseña una canción, este es mi amigo, en simplemente dos tonos. Re mayor y mi menor. Entonces era, Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Y entonces empecé a entrar en ese proceso de aprendizaje, que mucha gente dice, quiero aprender algo, pero cuando se entra en el proceso de aprendizaje, hay circunstancias que hay que superar, ¿verdad? Por ejemplo, el que empieza a tocar trompeta, tiene que hacer la embocadura, pues se revienta el labio, igual el que toca saxofón, el que toca guitarra, pues que se le salen las vejiguitas de agua en la punta de los dedos, de ahí hay que hacer el callo. Y ese es un proceso en el cual, pues, uno tiene que aguantar todo eso siempre y cuando a uno le guste lo que quiere hacer. Entonces, comienzo por ahí. Luego, después, tenía unos amigos también que
formaban parte de una orquesta que era de la Quinta Brigada de Infantería, se llamaba la Orquesta Quinta Dimensión, y pues me dan la oportunidad de cantar un par de canciones. Pero cuando decimos cantar, uno cree que las cosas las está haciendo bien, pero cuando ve el público, se refleja lo que realmente uno está haciendo. Recuerdo una anécdota que eran dos canciones las que me daban, que yo dis que las estaba cantando, y veo al público y empieza a hacer la cara así para allá y bajen a este de ida. Entonces, ese tipo de experiencias, Chambita, te hacen pensar que nada es imposible, o sea, que tú sos capaz de poder hacer las cosas. Entonces, yo entré en un proceso, me introducí tanto en la música porque lo amo, pues eso me fascina, me encanta. Y aunque yo dizque digo que canto, ¿verdad? Porque una cosa es decir, yo canto, y otra cosa es que el público que tenés enfrente disfrute lo que haces. Entonces, empecé, entré, luego después me dieron la oportunidad de una orquesta en Cojutepeque, luego después que había la oportunidad de formar parte de los Caballeros del Sabor, fui a probarme por primera vez, me dijeron, le vamos a avisar. Eso te da muestra, pues, de que las cosas no las estás haciendo como realmente hay que hacerlas. Mira, bueno, Adrián, me motivó, dímelo. Ese le vamos a avisar es como cuando le decís a la cipota, mira, quieres ser mi novia, y tú bien, bien motivado, y te dice, lo voy a pensar. Bueno, una especie así, ¿verdad? Ahora bien, lo que tú dijiste y me gusta mucho, una cosa es que uno diga, yo puedo cantar, y otra cosa es que la gente lo diga. Exactamente. Hablando de eso, fíjate que yo tengo una persona que nos está viendo y quiero que me lo saludes. Nombre, brother, yo siempre que escucho la canción Una en un Millón, qué vozarrón. Él es Paolo Blanes. ¡Wow! Paolo Blanes nos está viendo, está en Estados Unidos, es hermano de Edgardo Canizales. ¡Oye, sí, Eva! Sí. Por cierto, Paolo creo que grabó el tema de Después de tanto tiempo a ver, y estaba tan linda. Era como imposible. Un tema así, se llama la canción, se me ha ido el nombre, pero sí, sé de quién me hablas. Entonces, pues, mis saludos para Paolo y saber de que aquí en El Salvador hay talento, increíblemente. Hay gente que hace las cosas de una manera tan profesional, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El apoyo que no existe para nosotros los artistas. Ahora bien, que tú dices el apoyo, fíjate que tengo otra persona que nos está viendo, que yo le tengo mucho aprecio a ella, a la mamá y al papá, bueno, a la familia, conozco la familia de ellos, los Calero. Así que para Abby Calero, ella tenía un programa de radio con el papá, con don Héctor Calero. Héctor Calero, uno de los grandes impulsadores, yo lo conocí a él, en un periódico, y Héctor hacía unos grandes eventos. Bueno, sí. A veces fue Héctor Calero de ese periódico, decayó porque la animación y todo el calor que le ponía Héctor Calero. Así que un saludo para mi amiga Abby Calero, que también nos está viendo. Les quiero decir a la gente, fíjate que si tú tenés la referencia, le puse, como te digo, ¿qué vamos aprendiendo? ¿Sí? Yo tengo una amiga que es sordomuda. Sí. Y bueno, tengo varios amigos, ¿verdad? Pero alguien me decía un día que me miraban, pero que como yo hablo bien rápido, ellos te leen los labios. Así que le hemos puesto las letras para la gente que nos ve, que es sordomudo, le hemos puesto las letras para que vayan viendo lo que tú dices. Así que continuemos. Gracias a Abby Calero, saludame a tu papi. Y a Douglas Canizales, Paolo Blanes. No, hombre, Paolo. Hey, brother, me subí a bailar con la fuerza van. 5 segundos duré, solo hice. Ya me había cansado. Sí, la verdad es que un show totalmente en vivo. La Raza Van, pues, fue una de las agrupaciones que rompió un esquema musical increíble. Y pues,
Lastimosamente, pues hay gente que tuvo que emigrar de este país buscando unas mejores condiciones y que sabemos también que esta gente está activa, pues porque de hecho ahí en TikTok he visto un par de videos de Max Martínez, una persona a la que admiro muchísimo por esa voz, por ese talento. He visto también videos de Julio Roberto, ¿verdad? Que están por allá, pues en los Estados Unidos, siempre haciendo música, haciendo lo que le gusta. Y mira, Max Martínez lo tuvimos la semana pasada. Qué bueno que lo mencionas, súper humilde. A Julio Roberto lo estoy localizando en estos momentos. A la mentira, se va a asustar. Ahí te andan los presos. Y Sí. también, mira, te voy a mencionar este nombre que el saludo va hasta Canadá. Sí. Tilo Pais. Tilo Pais. Ah, sí. Don Tilo, lo vi hace poco para una graduación de Melky Ocón. No sé si te suena Melky Ocón, uno de los Melkin, sí, grandes. el pianista del grupo Bongo. Ok, Melky tiene una Bueno, academia de canto. de hecho te Dime. quiero comentar algo. Estuve trabajando muchísimo tiempo en el círculo militar. Estuve trabajando casi 15 años con ellos. Sí. Entonces, el círculo militar creó un patrón musical de todos los viernes. Todos los viernes había música en vivo. Alternábamos con otro grupo. El grupo se llama Tierra Caliente. De hecho, pues le mando un saludo a don Edwin Velasco, pues que es el propietario de Tierra Caliente. Y te cuento que una vez, es curioso, estábamos nosotros actuando y andaba Melkin también en un evento dentro del círculo militar. Si no recuerdo, fue para fue en diciembre, que en diciembre el círculo militar, casi todos los salones están con fiestas navideñas, bueno, eventos sociales. Entonces resulta que dentro de la agrupación, ¿verdad? Porque la agrupación la compongo de cuatro elementos. La componía, porque hoy ya estoy trabajando solo, ¿verdad? Entonces andaba Melkin por ahí y casualmente uno de los muchachos técnicos que me ayudaba con el sonido, a conectar y todo eso, trabajó en el grupo Bongo también siempre de técnico. Se saludaron y todo. Entonces le dice Melkin, ¿y quién es? Le digo. Y ya le comentó mi amigo quién era, ¿va? Y le dice, canta bien, le dice. Entonces, volviendo al inicio, Chambita, es lo que te digo, uno puede decir yo canto, pero es la gente realmente la que tiene que darte el ok del trabajo que tú haces. Y ahí fue Y donde, luego, pues, la dímelo. opinión de Melky Ocón, o sea. Wow, imagínate, o sea, personas que han estudiado, pues, y pues prácticamente mi carrera artística ha sido empírica, ¿verdad? He ido aprendiendo en el camino, como decimos en el buen salvadoreño, a puro machete nos hemos ido introduciendo y obviamente pues también agradecerle a las agrupaciones que te dieron la oportunidad. En este caso, Mario Roberto Zúñiga, de hecho le mando un saludo también muy especial a la familia Zúñiga, a la Orquesta Canela. Mario Roberto me dio la oportunidad de formar parte durante casi 5 años en la orquesta. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque es Dios quien te pone las maravillas, Dios es el que te recompensa, Dios es el que te da la vida, Dios es el que te da todo. Entonces, gracias a Dios y gracias a la Orquesta Canela, yo tuve la oportunidad de viajar a Canadá, Estados Unidos, prácticamente Los Ángeles, Nueva York, Boston. Te contara tantas anécdotas que vivimos con orquesta y pues eso es gracias a Dios, gracias a Mario Roberto, que para mí fue una escuela grande, ¿verdad? Una escuela grande. Bueno, tú en un domingo estuviste ahí en Mamaruca, ¿verdad? Es donde estoy Sí. trabajando todos los domingos. Y pues me dijiste que te había gustado mi trabajo en cuanto a la vocalización, en cuanto al involucramiento que tú debes tener con tu público, porque yo soy de las personas, Chambita, que no me gusta pasar desapercibido. O sea, una persona desapercibida es aquella que está haciendo su trabajo y que nadie le está poniendo atención. Entonces, Correcto. yo soy de las personas, Chambita, que me gusta tener concentrada a la gente, viendo el trabajo que pues tu servidor hace, pues. Fíjate que eso es lo que bueno, para las personas que es primera vez que miran el programa, mi nombre es Salvador Solórzano, trabajé en radio y televisión, como le decía anteriormente, estuve en Estados Unidos y creo que ahí, como yo hablaba con Max Martínez,
ahí es donde valoramos realmente a los artistas salvadoreños, porque cuando donde extrañamos la nostalgia de nuestra música. Claro, claro. Aquí, aquí no voy a hablar mal, pero es como un monopolio, los mismos grupos. Hay tanta gente. Mira, yo estuve el sábado con un niño, con Diego, que subí el video, ¿sí?, en Facebook. No, hombre, ese niño, brother, toca el güiro, toca la guitarra, toca el piano y canta. Me cantó de sol a sol, a capela, que ya vamos a poner a cantar también a Adrián. Entonces yo digo, ¿qué sucede con estos niños que se preparan tanto? Pero, no, bueno, en mi Facebook puse de que voy a empezar a apoyar porque un grupo musical trae arreglistas, compositor, sonidistas, de las luces, de la tarima. O sea, un grupo significa una cantidad de trabajo para muchas personas. Una logística bien grande. Exacto. Y muchos grupos o muchas personas se tuvieron que ir porque no hubo oportunidades o porque... Yo no sé, pero hay algunos directores que se creen quizás que tienen oído clínico. No, no es oído clínico. Es... Ay, perdón. No sé si me entienden, ¿verdad? Los más intereses. Más efectivo. Entonces, mira, yo odio, yo trabajé para una compañía en Estados Unidos, no voy a decir el nombre, pero que es la mamá de los pollitos. Sí. Y maestro, a mí me daba tristeza cuando la gente me decía, porque los mexicanos son bien unidos, el mexicano consume mexicano. Así, ¿eh? Así. El español, si ves ahí La Voz Kit, los domingos o los sábados, creo que no. Ya lo voy a preguntar a mi mamá. Yo estaba viendo, maestro, hay tanto artista, niños cantando flamenco, y tú dices, ¿por qué los niños cantan flamenco? Porque ellos cuidan su cultura, ellos cuidan su música, cuidan su arte, su sentimiento. Y nosotros, con grandes voces, como la que mencionaste, Julio Roberto, que fue a Loti, Max Martínez, compositores como Alex Herrera, que lo voy a tener el próximo viernes, no lo voy a tener. No puedes decir que te he olvidado. A las 5 de la tarde no lo voy a tener. No podrás decir que no te amé. Hey, sabes, aún es... Ey, calidad. Por eso te decía, Chambita. ¿Sí? ¿Quién no ha llorado con esa canción? ¿Y quién no la ha bailado? Dilo tú. ¿Y cuántos han nacido por esa canción? Exactamente. Es que es increíble realmente, pues, cómo en nuestro país ha habido tanto talento. Y lo que tú decías en cuanto a los mexicanos, ellos consumen lo de ellos. Y si tú te das cuenta, Chambita, cuánto artista mexicano nace y lo hacen triunfar, pues. Que nosotros podemos decir, entre comillas, está explotado, pero la explotación los deja millonarios, pues. ¿Cómo no me gustaría a mí que viniera una compañía de izquierda y me dijera, vení, te voy a explotar, pero que voy a quedar millonario, pues? Claro. Pues, ¿verdad? Claro. Entonces, fíjate de que yo tuve la oportunidad, Chambita, cuando tú dices, ¿verdad? Cuidar nuestras culturas, ¿verdad? O sea, mantenerlas siempre ahí. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando todavía manejábamos la agrupación, tuvimos la oportunidad de ir a cantar a Guatemala. Fuimos a la costa sur de Guatemala, se llama Puerto San José, y fueron unas gentes que vinieron a El Salvador, nos vieron en un evento, les gustó el trabajo, y ahí mismo hicimos contrato y nos vamos para Guatemala. Resulta que estando en Guatemala, bueno, dimos lo nuestro, pues, o sea, música nacional, pues, o sea, nosotros cantamos todo lo nacional, Orquesta Canela, Hermano Flores, Orquesta San Vicente, bueno, que no nos han demandado porque nosotros no tenemos derechos de música y todo eso, pero, por decirte algo, siempre estamos promoviendo lo nuestro. Entonces nos vamos a Guatemala, cantamos música Hermano Flores, San Vicente, todo lo demás. Y resulta que después, en el espacio, cuando tú estás en descanso, hay una marimba. Y no tenés idea, Chambita, de niños de la edad de 7 años bailando marimba. Eso me impresionó tanto, porque ese es un rescate a la cultura. O sea, saber de que lo nuestro es lo nuestro y no lo podemos cambiar, pues. Entonces, claro, tenemos que aprender de todo eso. Fíjate que
como te digo, yo cuando veo todo eso, me recuerdo, vaya, ya me localizaron los de la Procuraduría, oh, ya me están hablando los de la Procuraduría. Bueno, ya le vamos a hablar aquí, ¿con quién era? Permíteme, estoy al aire, ¿con quién tengo el, pero vamos a ver, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, Memo Muricho, fíjate que Memo estoy al aire Murillo. en Facebook. Si te puedes conectar, estoy con Adrián Merino. Dame una media hora. Me afligiste, pensé que era de la Procuraduría o del banco. Del banco, Sí. el cobro. Como es fin de mes, la comisión Sí, cabal. Mira, fíjate que quiero agradecerle a las personas, Memo Murillo. Mucha gente se está comunicando conmigo y me alegra, y es por lo que te estoy diciendo, Adrián. Mira, yo he visto, y yo siempre se lo digo a la gente, Justin Bieber, la mamá subió un video cantando y mira dónde llegó. Nodal con un video cantando y mira dónde llegó. Si a nosotros comenzamos a apoyar, ya, perdónenme. Perdónenme porque yo trabajé en radio, pero la radio yo creo que la gente ya ni la oye, porque yo vengo en el bus, yo viajo en bus, vea, yo soy pobre. ¿Viste que ayer llegué a Marruecos en bus? Yo también, yo también. O sea, y yo viajo en bus y yo escucho que viene el microbusero, trae música. Brother, nadie viene escuchando la radio, todos vienen con Con su su teléfono. audífono. Sí, así es, así es. Y es que como la tecnología así nos ha atrapado también, ¿verdad? ¿Sí? Así nos ha atrapado. Estás con tu familia, están reunidos, cada quien está con sus audífonos, con su teléfono, y pues, bueno, eso es así. Lo que tú decías, la radio, sí, lastimosamente, esperemos no desaparezca, ¿verdad? Porque han sido los medios de comunicación que siempre nos han tenido al día en cuanto a la música, noticias, a muchas cosas, pues. Entonces, pero lastimosamente, la tecnología como que está desplazando muchísimas cosas. Bueno, de hecho, Chambita, te pongo de ejemplo la manera en que tu servidor canta. Yo ando a una computadora, en la computadora yo pongo la música, ahí están los músicos, no cobran, no comen, no duermen, siempre están bien afilados. Y entonces eso es la tecnología, ha venido a desplazar muchísimas cosas que son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes. Pero también como que eso le ha dado una pauta para que la gente tenga una mejor opción también económica, pues, porque ya te puedes imaginar si vas a los Hermanos Flores a una fiesta, por ejemplo, Sí, ¿cuánto vale? 15 años de tu hija, por decirte algo. Entonces, llevas a los Hermanos Flores, ¿cuánto vale, verdad? Entonces, llevas a un solista que solamente va con su computadora y que te va a cantar música de los Hermanos Flores también, lo que puede también cobrarte. Pues, entonces, cosa, ¿verdad? Hay beneficio y también, como te explicara, tiene su buen lado y su mal lado también, ¿verdad? Exacto, pero fíjate, bueno, regresando, yo lo que quiero y le quiero agradecer a las personas, ahí estoy poniendo mi teléfono, no para que me cobren, vea, sino para que me escriban. Y a los artistas, mira, Adrián, parece mentira, como artista le están diciendo a otros artistas que me llamen. Yo salí con Carlos Bache el sábado, Sí. se me olvida el otro nombre del otro señor, que es el gran arreglista de la Baby del Sabor. Y Carlos Valle le llamaba a alguien. Y yo te soy sincero, fíjate que cuando yo trabajé en radio y televisión aquí, no es que yo fuera creído. Lo que pasa es que cuando trabajas en un programa en vivo, hay un correr, ¿verdad? Claro, Y claro, tú claro. ves al artista y te dirigís quizás al del grupo, al manager o a alguien, pero yo siempre procuraba hablarle a todas las personas, siempre A tuve eso. todos, a todos. Sí. Ajá, a todos. Y él. Alguien le llamó y le dijo, mira, aquí estoy con Salvador Solórzano, el enamorado, le dijo. Para mí eso significa mucho, que la gente se recuerde cuando yo en el 2000 y me fui de los medios. Pero Sí. ahora de Adrián, ¿qué es lo que nos interesa? Adrián, tú te dices, te saliste de la agrupación luego de hacer un par de giras, de ir por los Estados Unidos. Claro. ¿Cómo tomas esa decisión, Adrián, cuando... Puede ser que lo del grupo no era lo primordial, pero para que hayas ido de gira, sí me imagino que en ese momento estaba bastante bien. Pero ¿cómo surge como que jugás fútbol y de repente hay una lesión, ¿ve? Ya no Paras. vas a jugar?
¿Me entendés? O sea, sí. ¿Cómo te acomodas a eso? Bueno, te cuento. Fíjate de que aquí, cuando, no sé si te he interpretado bien la pregunta, pero cuando yo estuve en la Orquesta Canela, decidí salir porque yo quería hacer mi agrupación, pero no quería hacer una agrupación en la que hubiese músicos en vivo, por decirte, metales, bajo, guitarra, lo básico, ¿verdad? Batería y todo eso, por el simple hecho de que se necesitan inversiones grandes. Correcto. Son inversiones grandes. Pues a la gente siempre hay que mantenerla activa trabajando, no solamente en ensayo, hay que producir, ¿verdad? Hay que hacer producciones, hay que grabar, hay que hacer un sinfín de cosas. Entonces, cuando yo salí de la orquesta, para mí fue algo bien difícil porque, como te repito, la orquesta para mí fue una escuela y le tomé un cariño grande, pero también hay un momento en el que vos tenés que agarrar las alas y decir voy a volar, o vos tenés que decir me voy a lanzar al río, si no puedo nadar tengo que aprenderlo. Entonces decidí pues hacer la agrupación. Estuve, como te repito, mucho tiempo trabajando en el círculo militar, muchos eventos sociales que a la gente también, gracias a Dios, le gusta nuestro trabajo, pero de repente desistí de presentarme como agrupación. Por el hecho de que, por ejemplo, que un cantante estudiando y que no tiene tiempo para estudiar y que aquí, que lo otro. Entonces, mi esposa me decía, mira, me decía, te lo he dicho desde muchos años atrás, que ya no te promovas como grupo, pues porque cuesta, pues, o sea, viene un... yo he formado, gracias a Dios, con lo poco que sé, ha salido gente que ha entrado cantando de una manera y ha salido cantando de otra. Y esa gente, gracias a Dios, Chambita, lo ha manifestado a través de un escrito en Facebook. Le agradecemos a Adrián que nos dio la oportunidad, el aprendizaje que obtuvimos. Entonces, eso, pues, es un agrado que no tenés idea cómo te llena el alma el que se expresen de esa manera, ¿verdad? Entonces, me decía mi esposa, vendete solista, la gente conoce tu trabajo, vos has ganado una trayectoria en tu carrera, y sí, tiene razón. De hecho, tú estuviste ahí en Mamaruca, pues, y en Mamaruca, gracias a Dios, estoy ya sobre 4 años, y pues con Don Quique, ojalá esperemos esté viendo esta entrevista, pues, sí. A si Don no, Quique, su esposa. Lo voy a subir a YouTube. O sea, aquí lo descargo y lo subimos a YouTube para que lo vean. Perfecto. Entonces, pues a Don Quique, a su esposa Rosina, a toda la familia que forma parte de esa gran empresa llamada Cocina de Mamaruca, pues les agradecemos infinitamente pues la oportunidad que nos dieron desde la primera vez hasta la fecha que nos siguen dando, pues, de hacer lo que nos gusta, de promoverle sus productos, de que la gente salga contenta, de que la gente se divierta, que la gente la pase en un ambiente familiar totalmente diferente y lindo y bonito. El espacio físico tú lo conoces, o sea, caballeriza, que mini zoológico, que parquecito para los niños, la gastronomía amplia, la música en vivo que pone pues tu servidor, acompañada también de un gran amigo, Freddy Jovel, que también es parte de ese proyecto, el karaoke que se le pone para que la familia se sienta bien, o sea, tantas cosas. Y pues ese agradecimiento yo quiero hacerlo público, ¿verdad? A todos. A toda administración, muchachos de servicio en mesa, los que están en cocina, los que están ahí en el área de parqueo, mantenimiento, todos, pues, porque ya casi 4 años terminando hoy, primero Dios, terminando hoy diciembre, 4 años estar con ellos. Y de hecho te cuento que escribí una canción para Mamaruca, ¿verdad? Los derechos de música no son míos, ¿verdad? O sea, es un tema del Gran Combo de Puerto Rico,
hicimos la letra dedicada pues al restaurante La Cocina de Mamaruca y son parte, Chambita, de las cosas que me agradan y me llenan de satisfacción pues hacer lo que amo, cantar cuando tengo un poquito fresca la mente. Escribí un par de canciones para los Caballeros del Sabor también. Y Wow, ¿cuál? bueno, fíjate que una canción que escribí para los Caballeros del Sabor se llamaba La Cumbia del Salvador. Dice: Amigos, quiero que sepan que hay un nuevo cumbión. Lo traen los caballeros para todo El Salvador. Bailaron la cinco yuca y el perico preguntón. Pero lo que no han bailado es la cumbia del Salvador. Pero lo que no han bailado es la cumbia del Salvador. Y bueno, ahí siguen las siguientes estrofas, ¿verdad? Y Sí, pues te digo, mira, eso ya te. me picaste. Hoy te voy a poner una. Si me ves que Bueno. estoy ocupado aquí, te voy a contar. Aquí le Sí. estoy escribiendo ahorita a Quique. A Don Quique, ajá. Sí, Sí, a claro. Quique. Y aquí le estamos escribiendo a Quique y al Pelomba, al coqueto de los meseros ahí, ¿verdad? Que con el que está A muy amigo, Elmer. a Elmer, le Elmer, decían por ahí. Elmer, Y a Elmer. mi gran amigo. Elmer es el más colocho de la cocina de Mamaruca. El más cosito. Y al internacional Roberto López. cabal, Grandísima. exactamente. Él somos años. Mira, vamos a cantar una canción. ¿Cuál quieres? ¿Violencia o Amor Tirano? Bueno, cantemos Amor Tirano, que es una canción pues que la orquesta Canela me trae recuerdos inolvidables. Así es que con mucho cariño, para ustedes es un tema muy especial de la orquesta Canela. Amor Tirano fue una de las canciones íconos de ellos y que todavía siguen sonando y pues no dejarán de sonar. ¿Te escuchas? Claro que sí. Hoy te voy a proponer amor. Definir nuestra realidad es necesario aclarar sin tenernos que pelear. Y de dicha mi felicidad, un día guerra, otro día paz. ¿Qué clase de amor tan raro es el nuestro amor tirano? Si tú me amas, yo te quiero así. El discutir tiene su razón. Recuerda que mucha miel empalaga. El discutir tiene su razón. Y con sentimiento, Mario Roberto. Pura cumbia nacional. ¡Uepaje! Pa' que lo goce, Champita, mi amigo. Ahí estamos con el sabor. Si es desierto yo digo mar, y si es azúcar yo digo sal, porque no nos entendemos si somos uno en la intimidad. Y de dicha mi felicidad, un día guerra, otro día paz. ¿Qué clase de amor tan raro es el nuestro amor tirano? Si tú me amas yo te quiero así. El discutir tiene su razón. Recuerda que mucha miel empalaga. El discutir tiene su razón. A ver, Chambita, pa' que lo goce, mi amigo. Ahí está, ahí, ya te emocionaste. Fíjate que eso es lo que me gustó cuando yo fui a Restaurante Mamaruca, algo que yo aprecié de Adrián, lo que él dice, que Adrián, él es todo, él es el hombre orquesta, así como en este momento, gracias a mí, ahí está mi papá. Mira, yo aquí tengo el mejor equipo de producción, mi papá y mi mamá, ellos aquí están Ex apoyándome excel y gracias a Dios. excelente. Un saludo para ellos, Sí, gracias, aquí de están parte pendientes de ellos. Adrián Merino. Ok. Ahí me puede llevar un. Lo que pasa es que hay que ahorrar para ir allá. No, pues no te preocupes por eso, que donde comen uno, No, comen mentira, tres. mentira, mentira, mentira. No, mira, aprovechando, vamos a contarle a la gente que Mamarruca es un restaurante tan grande, lo que tú explicaste, que hay caballeriza, tiene un como que fuera del oeste, Claro. Enrique, y
Yo lo que admiro es que la gente llega a dormir. Como hay gente que del pueblo, la mayoría, ¿verdad? Claro, Ponen claro, sus claro. hamacas, ahí se están en la tarde, los niños jugando, corriendo, los cipotes allá de novio se van por allá por una finca allá, ¿verdad? Claro, Ahí claro, claro. hay Claro. zoológicos, hay un mini zoológico, hay un burro, tiene unos caballos súper poderosos. Sí, de alta escuela, ¿verdad? Pura sangre, unos caballos lindísimos, unos ejemplares que, wow, te dan ganas, no sé, de qué, de ver esos animales tan bellos. No, hombre, yo quisiera, pero bueno, no puedo montar eso. Fíjate que quiero saludar a Beatriz López, a Guillermo Murillo, que nos llamaba. Y como te digo, si estás en Facebook, no sé si tu señora lo está viendo en Facebook. Esposa mía, ¿estás viendo en Facebook la entrevista? Sí, la está viendo, por. Ah, ahí se miran las letras y le voy a explicar, ahí se miran las letras que puse, gracias a la amiga que me dio ese consejo, que me dijo que es sordomuda y me decía que me miraba, pero que muy rápido hablo ahí los labios. Y yo le dije, te lo voy a poner las letras y a la tecnología. Yo sé que tengo muchas personas que nos están viendo así, que son sordomudas y se fijan en los artistas. Yo una vez fui con ella a un concierto y tú puedes decir, pero es sorda, ¿no? Pero ellos viven las Claro, emociones. Ellos exactamente. sienten. Así que un saludo si me estás viendo. Bueno, vamos a seguir. No digo el nombre porque me dijo Es ella que no más, dijera el nombre, ¿verdad? Dime. es más, yo aprendí a cuando, por ejemplo, le das un aplauso a un sordo, ¿verdad? Aprendí que el aplauso es. Sí, école. Hey, mire, quiero comentarle. Hey, gracias, Guillermo Murillo. Ya vamos, Guillermo. Guillermo, si querés, te sacamos al aire también. Fíjate que, aprovechando, no se les olvide, próximo viernes, yo ya fui a traer mi botella de tequila porque voy a. Ah, no, mentira, mentira, oh, es. Ya me van a regañar a mi mamá porque voy a tener a Chaparro, Alex Herrera. de la cocina de Mamaruca. No, sí, de allá me la traje. Me dio Enrique una de tequila. Porque fíjate que la canción de Fiebre Amarilla, el que no ha llorado, como te digo, con esa canción, No puedes decir que te sí. he olvidado. Así que te voy a No invitar, Guillermo, para podrás que nos acompañes. decir. Contale, pues, dale, pues. No podrás decir que no te amé, No, esa la sabes, aún tenemos. estoy enamorado. Extraño tus caricias y tu piel, tú me embriagaste con tus besos y yo aluciné con tu pasión. He exprimido el jugo de tu cuerpo, me has ¿Oí? robado tú mi corazón. Alex Herrera, un saludo para uno de los cantantes más emblemáticos de El Salvador, Dale, pues, Alex dale, Herrera. Guillermo. Dale, Adrián, dale, hasta aquí, llama, Es tío. decir, que te he Que te he olvidado. olvidado. Y no podrás No decir podrás que no te decir que no te amé. amé. Sabes, aún Sabes, aún estoy estoy enamorado. enamorado. Extraño Caricias tus y tu caricias y tu piel. ay, 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 Oh, ay. belleza, belleza. ¿Dónde Esa está la canción, tienda? ¿Dónde está la tienda? te estoy hablando allá por la década de los 90 para arriba, 95, que nos íbamos con mi esposa a bailar los grandes carnavales de aquí de San Vicente, los carnavales, las verbenas. Las fiestas del 1 de noviembre, la fiesta de los santos, así, fiesta de los santos, y bueno, en la esquina Fiebre Amarilla, en otra esquina Bongo, por allá Espíritu Libre, por aquí los hermanos Flores, eran unos momentos tan, pero tan especiales, Chambita. Bueno, imagínate ya 31 años con mi esposa. Y ahí nos conocimos en Wow. esos carnavales. Y aquí estamos, aguantándonos. Hey, Hemos mira, tenido aguante. aquí hemos tenido aguante. Hey, no, ella ha tenido aguante. Ella, Fíjate que cabal, sí. ahí le estaba escribiendo a Enrique que nos contestó. Enrique, ahí le estoy diciendo que estamos hablando contigo en Facebook. Como te digo, esto lo vamos a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, claro. Y fíjate que algo muy importante. Que yo quiero agradecer y recalcar, y por eso te mencionaba a mi familia, es porque
Yo, bueno, tengo muchos años de trayectoria en la radio y televisión. Sí. Pero dejé la radio y la televisión porque cuando regresé tú, como ya era gordo, ya no me querían dar. Ya sabes. No, gordo no, rellenito. Y luego me decía alguien, ¿por qué no regresas a la radio? Le decía, no, porque yo quiero apoyar a los artistas y no quiero que me digan a este artista sí, a este artista no, vea. O, claro. Mira, llevas una canción, la otra semana va a ser número uno, ya vas a ver, y la ponen cada hora. O antes existía que los mismos grupos le pagaban a alguien porque llamara a la radio y pidiera una canción, y vos decías, la están pidiendo, mentira, le pagaban un par de... Pero hoy tenemos las redes sociales. Sí, así que claro. les quiero pedir a las personas que nos están viendo por primera vez que se suscriban, que compartan este canal, porque aquí queremos dar a conocer a los artistas, queremos dar a conocer este talento que tienen estas personas como Adrián Merino, que si usted va a Mama Ruca, y hace poco Adrián se vino, fíjense cómo son las cosas, y quiero saludar a mi amiga Allison. Allison, te voy a contar que Allison trabajó conmigo en un programa de televisión aquí. Claro, claro, sí. Yo ahí la conocí, Allison. Y era bien creída, Allison. No, mentira, mentira, Allison es un amor. No, mucha presa. Y entonces, te voy a contar que en ese programa, fíjate que se escuchó un ruido, no sé si es de micrófono. En ese programa, ¿ahora? Ahora sí. Ajá, creo que es el viento. Había una persona que era encargada de los artistas, pero solo lo mismo. Sí. Y se enferman y me dejan a mí y empiezo yo a jalar más artistas. Porque como yo andaba en la calle, había ido a los conciertos y me gustaba irme a meter a los carnavales, porque mi papá, y siempre lo recalco, cuando yo comencé a entrevistar artistas, me dijo a mi papá, tenés que moverte con ellos, tenés que irlos a ver, tenés que, no solo te bases en un disco, ¿verdad? Porque tenés más criterio. Sí. Y eso me ayudó. Sí. Y lo que te quiero decir que la dejan a ella luego de encargada y nos llevábamos también colocando grupos. Y entonces, hoy que regreso de Estados Unidos, de repente la veo cantando. No, hombre, canta tan bonito, Allison. Un saludo para ella y su proyección latina con José Sevilla. Sevilla. Y yo no sé, y llego ahí a hablar con Adrián y le digo yo, fíjate que no, ahí estoy yendo ahí con una chava que se llama así. No, mentira, no dije eso, Allison. No, dije... No, mentira. Ella me conoce. La gente que me conoce saben que soy bromista, ¿no? Y claro. Miren qué bonito que... ella tuvo un inconveniente y Adrián se viene a cubrir a Allison al café de Don Pedro. Así que, en dos ocasiones Adrián, lo hicimos. En dos, ocasiones, sí. Un saludo para la familia de Allison también, que fueron momentos difíciles porque perdió su mamita hace un claro, mes ya, ¿verdad? Claro, sí. Hace un mes que perdió, pero yo miro eso de Allison porque tuvo que regresar a cantar. Pues si el artista, eso es lo que a las personas, y eso es lo que debemos de inculcarle a mis hijos, fíjense, a nuestros hijos, perdón, porque no son suyos ni los míos, a nuestros hijos, porque yo a mis hijos, mira, no es por nada, pero ahí me vas a ver en el campo de la feria, y yo los llevo a que vean a los artistas, que valoricen, porque que se den cuenta, y les digo yo, mira cómo jalan escenografía, mira, son los primeros, los que llegan a montar un escenario, que llegan, y los últimos que se van, o sea, como te digo, todo lo que involucra un grupo musical. Claro, claro. Y que la gente Chambita, no lo valora, dime. Te voy a hacer una interrupción por ahí. Sí. Cuando tú mencionabas, con respecto a lo de Allison, pues que perdió a su mamá, y pues que es un paso que todos los seres humanos llevamos, ¿verdad? Entonces, a causa de esa situación fue que yo le cubrí ese día ahí en el café de Don Pedro. Pero quiero comentarte algo. Sí. Cuando todavía estaba trabajando para el Círculo Militar, hoy en octubre va a cumplir 4 años un hermano mío que murió, y casualmente, Chambita, nosotros íbamos cada 15 días al Círculo Militar, ¿verdad? Por ejemplo, el viernes 7 de junio le tocaba a don Edwin, el viernes 21 de junio me tocaba a mí, por decirte algo.
Entonces resulta de que mi hermano muere un día jueves y el día viernes a mí me tocaba presentarme a trabajar al círculo militar. Wow. Y ¿sabes qué fue lo difícil de esto? No. Es que yo sé que mi hermano murió y como dice Julio Iglesias, la vida sigue igual. Unos que ríen, otros llorarán, otros que nacen, otros morirán, y la vida sigue igual. Entonces, imagínate ese momento tan difícil y lo que nosotros los artistas, porque amamos lo que hacemos, tenemos que someternos. El payaso dice que tiene que reír y aunque por dentro esté llorando, ¿no? Entonces, mi hermano muere jueves, lo velamos ese jueves, él vivía en Ciudad Barrios, y por cierto, mi hermano trabajó muchísimo tiempo como técnico en el grupo Bongo y mucho tiempo con los hermanos Flores. Sí. Muchísimo tiempo con ellos. Lo debo haber conocido entonces. Máximo se llamaba él. Quizá Máximo. Era un moreno bien, bien fornido. Sí. La mancha, como que le decían a él, ¿verdad? Entonces lo que te quiero decir es que él en la mañana, del jueves de la mañana, me llaman para decirme de que él había muerto. Él vivía en Ciudad Barrios, a esa hora nos fuimos para Ciudad Barrios, me vine de Ciudad Barrios, reporté lo que había pasado al círculo militar, me dijeron, lo sentimos mucho por su hermano, pero tiene que presentarse a trabajar. Entonces a mi hermano lo trajimos a San Vicente, porque la familia, los amigos y todos los de San Vicente querían que lo tuviéramos aquí, lo trajimos de Ciudad Barrios para San Vicente. Me fui a trabajar, Chambita, el viernes al círculo militar, mi hermano velándolo aquí en San Vicente, terminé el evento, me incorporé a la velación, de San Vicente salimos a Ciudad Barrio, lo enterramos. Bueno, lo que yo quiero decirte, Chambita, es que todo lo que nosotros tenemos que hacer por lo que amamos, pues, ¿me entendés? O sea, y toca, pues, y hay que hacerlo, ¿verdad? Y cuando tú mencionabas, que te decía tu papá, porque tengo ahí eso que mencionabas, que te decía tu papá, no solamente tienes que quedarte con el disco, no solamente tienes que quedarte con lo que te dijeron, tienes que ir, presenciar, verlo, o sea, sentir. Muchas ocasiones me recomendaron para fiestas y me dice una señora, me recuerdo esto, ¿usted tiene grabaciones? Fíjese de que no. ¿Tiene esto? Fíjese de que no. Pero vamos a hacer una cosa. Usted, yo voy a estar trabajando el día viernes en el círculo militar. Voy a hablar con mi jefe para que pueda tener acceso. Y usted vaya y vea la agrupación. Y véala en vivo. Porque a través de una grabación yo la voy a engañar. Cuando yo esté cantando me va a decir, mire, usted no fue lo que me presentó. Correcto. ¿Verdad? Entonces, vaya, observe el trabajo. Y ahí mismo hablamos por lo demás. Y si usted se arriesga, hagamos una cosa. Yo voy, canto. Si no le gusta, no me pague. Pero si le gusta, me pague el doble. Entonces, en muchas ocasiones, Chambita, hicimos eso, que la gente se tuvo que arriesgar a conocer nuestro trabajo. Pero gracias a Dios, Chambita, siempre dejamos las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque esta misma gente nos volvió a contratar. Entonces, mira, cuando te decía tu papá sobre eso, hay que ir, hay que presenciar lo que estás haciendo, porque eso es lo que habla por ti. Me decía, Chambita. Mira, yo creo que la regueo. ¿Y eso? Fíjate que nos está viendo José Sevilla, a saber si escuchó cuando hablé mal de él. ¡Ah, no, hombre! Saludos especiales para José Sevilla, un gran amigo. Hemos compartido escenario. Sí. En ocasiones hemos ido con mi esposa ahí a comernos algo al Café de Don Pedro, me han invitado a cantar, pues, y te digo, para mí es un placer cantar, pues, con ellos, con José Sevilla, mi amiga Allison, ¿verdad?, y su proyección latina. Ya lo vamos a tener, tenemos que coordinar, ahorita estamos hablando ahí. Perfecto. El protocolo que hay que seguir, no, mentira, para los artistas, aquí no hay protocolo, usted solo mándeme un mensaje, lo que hay que hacer es coordinar, ¿verdad? Así como lo coordinamos con Adrián. Como les digo, el próximo viernes viene Alex Herrera. Estoy hablando con arreglistas. Quiero tener no solo artistas, sino que arreglistas, compositores, gente que toque la guitarra, que toque el órgano, o sea, que toque cualquier instrumento para que motiven también a los demás. Ah, es que esa es sorpresa. Ahorita no he dicho todavía, porque
Es que ahí tengo a alguien ahorita. Mira, tengo una de las mejores cantantes, pero ya le vamos a hablar para confirmar, pero no lo quiero destapar todavía porque no tengo la hora. Brother, esa entrevista va a estar buenísima. Ahí te mando la invitación para que estés pendiente. Así perfecto. Que dice, no, para nada, saludos, bendiciones. Saludos, José Sevilla. Nuevamente, quiero aprovechar, así como Adrián, a que a los artistas, a que nos motivemos, a que nos ayudemos, porque algo importante que yo vi en aquel entonces, y que creo que hoy todo lo que hemos pasado y esta nueva era, para mí es una nueva era, después del COVID y luego con las redes sociales, que los artistas nos ayudemos, hombre, no nos echemos zancadilla. Si José Merino cobra tanto, usted no llegue, mire, ¿cuánto va a cobrar él? Ah, pues, le va a cobrar tanto menos, o sea. No puede ser eso, no tiene razón de ser. Así que aquí... Lo que tú mencionas con esto, Chambita, funciona de la siguiente manera. Nosotros sabemos la capacidad y la calidad de trabajo que vamos a ofrecer. Entonces, no podemos, como tú dices, echarle zancadilla a nadie, sino que sea realmente la gente la que decida a quién lleva, pero que también estemos de acuerdo y que no seamos desleales, ¿verdad? Que por ejemplo, Adrián cobra $50, yo le voy a cobrar 40 y llega otro, yo le voy a cobrar 45. Entonces, eso pienso de que no debe de ser así. Y quizás esa es una de las cosas más terribles que puede sufrir el artista, pues porque tú, Chambita, estás en este medio, conoces muchos artistas, arreglistas, conoces muchísimo talento que hay y realmente, pues, nosotros tendríamos que estar bien remunerados. ¿Cómo es posible, Chambita, que aquí, no sé si tú viste el programa Yo Me Llamo? En el programa Yo Me Llamo había un muchacho que cantaba e imitaba a Marc Anthony. Entonces, sí. ¿Cómo es posible que viene Marc Anthony a dar un concierto en el Cuscatlán, que la entrada más barata puede costar $200 y se va a llevar esa millonada por escucharle 12 canciones, cuando este muchacho imitador de Marc Anthony las puede cantar, y por qué no a él, pues darle esa remuneración económica, ese apoyo? Es que no necesitamos traer artistas. Correcto. Aquí hay artistas como no tenés idea, pues. Y fíjate que aprovechando lo que hablas, yo fui a ver a Bronco. Sí. ¿Verdad? Oye, se vino un chaparra, agua, pero papá, cayó agua por todas partes, ¿verdad? La gente mojándose. Sí. Y mi mamá es amante de Bronco, y donde yo trabajé en una radio aquí en El Salvador, ponían Bronco, entonces lo llevé, ¿verdad? Claro. Lo que te quiero contar, yo pensé que iban a poner al imitador que había salido en ese programa Yo Me Llamo. Yo le dije a mi mamá, sería bueno que lo pusieran a él, no solo por él, ¿cómo?, sino porque para la gente él hubiera ganado ese reality. Fíjate que yo, en mi punto de vista, mi criterio, ¿cómo te explico?, musical que tengo, empírico, para mí era él el ganador, porque él hablaba como Guadalupe Esparza, él cantaba como Guadalupe Esparza, se movía como Guadalupe Esparza. No quiero menospreciar el trabajo que hicieron todos los muchachos, pues, porque gala con gala ellos ganaron experiencia, ganaron técnica, ganaron muchísimas cosas, y eso pues te convierte en un ganador, ¿verdad? Pero para mí era Guadalupe Esparza. Pero eso pasa en todos los reality, nunca gana el que tiene que ganar, siempre. Así es. Es marketing. Bueno, pero lo que te quiero decir, pusieron a otra persona de un apellido bonito, ¿verdad? Luego ponen a un DJ que es muy bueno el DJ. DJ Sabrosón, yo lo admiro, pero para mí que no era para ese tipo de evento. O sea, claro. No vas a ir a poner merengue, salsa en un evento de esto, ¿verdad? Del tipo de música, del tipo de artista que ibas a tener. Ajá, porque la mayoría de gente con sus sombreros, sus botas y la mujer. Claro, claro. Ahí como que eran la telenovela, aquella, la dueña, básica. Bueno, pero bueno, ni modo. Vimos el concierto y te voy a contar una anécdota. Yo estaba bailando y,
Y como estaba lloviendo, nos fuimos abajo de las gradas. Con mi mamá se consiguió un voladito por ahí para que no nos mojáramos. Y entonces me dijo una, ah, usted se puede las canciones. Y vos sabés cómo son las mamás. Sí, claro. Y le dice a mi mamá, pero es que él trabajó en radio, ¿verdad? Y yo así, va, mami. ¿Verdad? Yo iba a la radio, dice, yo tengo unas amigas que son las nenas de caña. Ah, de veras, son tus amigas. Sí, ah. Pero ¿de cuál generación? Le dije yo. Ah, ¿dónde estaba Shirley? Ah, yo conocí a Shirley, yo la entrevisté, le dije, y se me queda viendo, pero así va, como quien dice. Y le digo yo, sí, le digo, mire, le digo, chuc, 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 y le saco el video y se lo enseño. Donde la, y casualmente tengo un video donde la estoy entrevistando. Y se Sí, me sí. queda viendo y me dice, usted era, ay, ¿y por qué se engordó? Me dijo. Qué feo se hizo. Dice ella que me había conocido, que había llegado domingo para todos. Pero bueno, Ah, okay. a esto, Adrián, quiero agradecerte. Teníamos otra canción, pero factor tiempo, quiero agradecerte, Adrián, que Claro, no sea claro. la última vez. Aquí vamos a dejar guardada esta canción. Quiero Perfecto. ver, fíjate que yo estoy aprendiendo con la tecnología, como te digo. Mi idea es llegar a tener en el programa tres, cuatro artistas y hacer una tertulia más amplia Más amplia, claro. para que nos ayudemos. Pero hablaba con mi papá y lo que decía, quizás lo primero lo que quiero es agarrar cada artista, porque también quiero que la gente se empape primero de los artistas. O sea, Claro. darte tu espacio. Quiero agradecerte por el factor tiempo. Siempre, mire, con Adrián, yo iba a ir el domingo allá al La cocina de restaurante, Mamaruca. pero así estamos, pero como se viene el agua, bien chiva está toda la semana, pero fin de semana se viene el agua. Y por Y cierto, cayó una tormenta. Es que era una. Hay una sensación tan especial cuando vivís ese momento de la tormenta. Se puso todo. Me sentía como allá en los Alpes suizos con el abuelo de Heidi. correcto, Algo bien especial. y como tú te diste cuenta, yo ando jalando, que no es mía la computadora, pero ando jalando una. Entonces dije, se va a mojar, ¿vea? Sí, Pero claro. yo me siento súper bien. ¿Por qué no invitas a la gente para que vaya a la cocina de Mamá Ruca? Como tú lo decías, ahí está Freddy Jovel. Oiga, miren, les voy a decir algo para usted que nos está viendo. Estos dos señores, Adrián Merino y Freddy Jovel, cada quien en su área, porque cantan diferente tipo de música, pero tienen a toda la gente hipnotizada. ¿Por qué no los invitas? Claro que sí, Chambita. Vamos a hacerle pues la invitación a todo, a toda la familia salvadoreña, a la familia pues que nos ve a través de este canal de YouTube, Facebook, todo lo demás, ¿verdad? Que Chambita pues ofrece para el mundo entero. Pues queremos hacer la invitación para que se lleguen a la cocina de Mamaruca. Quiero comentarles que los horarios de la cocina de Mamaruca son de miércoles a domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguanta, ¿no? Ahí tipo 7 de la noche ya, pues, ya están cerrando, ¿va? Entonces eso es de miércoles a domingo, pero los domingos, Chambita, y pues toda la gente que nos está viendo, tenemos el domingo familiar. Consiste pues en escuchar la música, en entrar en la dinámica del karaoke. Hay una dinámica también que se llama la cinquera de Mamaruca. Hay canciones que durante mucho tiempo no las escuchaba, ahí se las programamos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Una amplia gastronomía, hay una tienda de souvenir bien completa donde pueden encontrar muchos productos artesanales, entre ellos vino, chaparro, la miel de abeja que es indispensable en el lugar, pues, y recuerdos, bisutería. Hoy está también Don Quique con el proyecto del rancho de Camarena, ¿verdad? Que pues ahí tiene diferentes caballos de alta escuela, de pura sangre, el mini zoológico, hay una partecita de parte de área de juegos para los niños, el contacto directo que tenés con la naturaleza, cualquier rinconcito de la cocina de Mamaruca está apto para hacer tu sesión de fotos, traer tu bonito recuerdo. Bueno, lo importante es que mis palabras creo que se quedan cortas para darse cuenta de todo lo que la cocina de Mamaruca le ofrece a todo el pueblo salvadoreño, a los extranjeros, ¿verdad? Porque mucha gente que viene a pasar sus vacaciones, va a la cocina de Mamaruca. Por cierto, te voy a comentar algo, Chambita, así rápidamente, por cuestión de tiempo. Este domingo tuvimos una familia que nos visitaba de San Juan Nonualco.
Y el señor cantó en la dinámica del karaoke. Y públicamente lo dice, primera vez que venimos y no hemos encontrado un lugar tan especial y tan familiar, tan lindo como la cocina de Mamaruca. Hemos quedado encantados y tengan por seguro que volvemos a venir. Y Chambita también, perdón. Conseguí el teléfono para que me dé ray. Vaya, perfecto. Y la otra Chambita, que quiero ahora hacerte la invitación a ti y a tu mamá, porque sabemos que le gusta la música de Bronco, que la lleves un día domingo y les vamos a dar un especial del grupo Bronco. Así es que esperamos pues de que puedan llegar por ahí, ustedes, el pueblo salvadoreño, la familia que viene del extranjero a pasar sus vacaciones, y pues qué más les puedo decir. La cocina de Mamaruca, Freddy Jovel dice que es la sucursal del cielo en San Esteban Catarina. Correcto. Eso es lo que experimentamos este sábado que fuimos con las Baby del Sabor. Ajá. Estamos aquí con Carlos Valle. Es que es una vista. O sea, es San Esteban Catarina, acuérdese. Llegue a donde está la carne, que venden la riquísima carne ahí en el desvío. No se vaya para San Vicente. Váyase al otro lado. La famosa carne de Chucho. Bueno, y, por cierto, hasta yo se lo hizo la canción, la carne de Chucho. Buenísima, buenísima. Pero no vaya riquísima. A comer porque ya no va a querer comer allá arriba. Y entonces, yo no sé cuál es el secreto de esa carne, pero es riquísima. Bueno, los que ya la han tenido la oportunidad de probarla, es riquísima. Pero también la cocina de Mamaruca tiene platillos deliciosos. La gastronomía. Y la gastronomía que, amplia. Gracias, Adrián. La invitación que le quieras hacer, y yo, como siempre, quiero llevar un mensaje. Porque vivimos en un mundo, y siempre lo menciono, que esto que debería ser para unirnos es lo que más nos desune. Exactamente. Esto que nos debería unir es lo que más nos desune, pero si lo sabemos aprovechar, en vez de que esto sea un arma, por lo que muchas personas se suicidan, sea un instrumento por lo que muchas personas nos unamos. Como me dijo una vez alguien, me mandó un emoji y yo no le contesté, viejo. Por eso que, no sé si te ha mandado un emoji que digo ánimo, así que... Sí, ánimo. Me lo mandaron a hacer. Sí. Yo no contesté y como a los 5 minutos me habla llorando. Y yo, ¿y qué te pasa? Y que no me ha mandado nada, no me ha contestado. Chico, estoy ocupado. O sea, pero los jóvenes quieren que uno rápido, ¿verdad? Así que unámonos. Así es. Nuevamente, a los artistas nacionales, si usted conoce otro artista que está fuera de las fronteras, así como Adrián, si conoce algún amigo, denle mi WhatsApp, lo voy a poner aquí. Aquí como le digo, yo soy el, pero vamos a, ya viste que ya nos salió más o menos. Vaya, claro. Y queremos dar a conocer los artistas. Tenemos 7 días a la semana que le dediquemos 5 a hacer entrevistas, porque uno hay que descansar y el otro dedicárselo al Señor. Así es. Hagámoslo, demos a conocer, démosle un nuevo giro a la música salvadoreña, porque quienes lo van a agradecer son los pequeños, porque ellos van a lograr vivir y compartir. Hay muchos artistas buenos, así como Adrián. Vaya, ahí lo va a ver que Adrián va a montar todo. Él monta su tarima, pero tarima ya hay. Él monta su computadora, él coloca el sonido. Adrián hace todo, ¿ve, Adrián? Así es. Así es que la invitación, Chambita, es para que pues se dé cita los domingos, ¿verdad? A partir de las 11 de la mañana o 10 de la mañana a la cocina de Mamaruca y le vamos a esperar siempre. Primero con la amplia y deliciosa gastronomía, con todas las sorpresas que les hemos mencionado, la caballeriza, el mini zoológico, el parquecito para los niños, todo el ambiente de la naturaleza, un clima muy especial, la música en vivo que pone su servidor Adrián Merino, acompañado de nuestro amigo Freddy Jovel, y todos los artistas también, ¿verdad?, que comparten el escenario de la cocina de Mamaruca, que también participan y entran en la dinámica del karaoke, ¿verdad? Y lo que tú decías, Chambita, con respecto a la tecnología, el teléfono, pues tratemos de que cada momento que vivimos con la familia sea esencia, ¿verdad? Porque hay un tema que dice del Gran Combo de Puerto Rico: lo que me vayan a dar, que me lo den en vida,
Entonces, ese es el mejor tiempo que tú le puedes dar a la familia, es eso, ¿verdad? O sea, la convivencia, el amor, el compartir. Entonces, al menos el momento que estemos con la familia, olvidémonos un ratito del teléfono, pues sí, y que sea un tiempo ejemplar, un tiempo esencia para compartirlo con la familia. Cuando dijiste esencia, se me vino rápido la canción. Un saludo para Norberto Bache, que estudió conmigo. Bache, un saludo para mis hijos, Joel y Gabrielito, que lo más seguro que me están viendo. Hijos, vayan a dormirse. Ah, no, si mañana no hay clases. Bueno, así que antes de terminar, ese mensaje, Adrián, antes de terminar, un mensaje así con el corazón que le quieras enviar a las personas. No sé si algún momento tú te sentiste que el túnel no tenía salida y que estaba oscuro. ¿Cómo hiciste o de dónde agarraste fuerzas para salir adelante? Porque yo sé que en estos momentos hay personas que quizás están, usted los ve alegres, pero internamente hay algo que se los está consumiendo. ¿Qué mensaje le quisieras enviar a esas personas? Bueno, en primer lugar, Chambita, no se mueve la hoja de un árbol, no se cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Entonces yo pienso de que la herramienta más importante, ¿verdad?, es doblar rodilla, pedirle a Dios las dificultades. No hay problema que no tenga solución. Hay una frase que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces eso quiere decir de que Dios, imagínense lo que Dios hace por las aves que no tienen techo, que no tienen que comer, y pues, ¿qué no hará por cada uno de nosotros? Así que, para todas esas personas que creen que la vida no tiene solución, primero hay que buscar a Dios, ¿verdad? Entregarse, agarrarse de la mano con Él, pedirle ayuda y salir adelante. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Un saludo para tu familia. Sé que les estoy quitando el tiempo que, como tú dices, el tiempo de familia. Pero no sé que ellas te apoyan, y como tú dices, tu señora, ya tantos años, ella sabe cómo es esto de la carrera musical. No, que no sea la última vez, como te digo, Adrián, voy a empezar quiero por lo menos agosto y septiembre hacer las individuales mientras aprendo bien este sistema y luego hacer grupales. Mi idea es en un momento hacer un como conciertito, un acústico en vivo con diferentes voces. Nos ponemos a cantar. ¡Exacto, viejo! Es lo que amamos. Y ya voy a hablar con Enrique para un día irnos de noche. Fíjate que no sé hasta qué horas. ¿Tipo 7-8? ¿Cómo se ve en Mamá Ruca? ¿Tipo 7-8? El panorama más hermoso. Imagínate de día y ya de noche con las luces, con todo, el clima. O sea, es algo muy especial. Y nos vamos para allá y le voy a decir a mi amigo Roberto López, que ahí me vieron de Roberto López, mi amigo que tanto lo quiero, que es como mi hermano. Aquí está nuestra casa también, Chambita, para cuando tú quieras venir. Aquí te preparamos una casa, un cuartito y pues no te preocupes por eso. Es que ronco bien fuerte. No, me entiendes. No, pero lo que pasa es que están separadas las habitaciones. Bueno, así que muchas gracias a las personas que nos permitieron entrar. Recuerde que esto lo vamos a subir a YouTube. El canal de YouTube es Chambita, mi amigo. Por favor, compartamos el video. Por favor, somos muchos. Yo creo que somos 7-8 millones de salvadoreños ahora, ¿verdad? Hay más de 2 millones en Estados Unidos. Si compartimos, la gente de Australia, un saludo para la gente de Australia, de Italia, de Francia, de España que me escriben, de México. Todo el mundo está pendiente, todos los salvadoreños. En todo el mundo hay un salvadoreño. Un salvador y echando. Así que disfrutemos de la música, apoyemos nuestros artistas y no se les olvide. Chambita, mi amigo, este es un medio. Las redes sociales son para todos, así que aprovechémoslas. Gracias, Adrián. Feliz noche. Estamos viendo. Chambita, agradecido. Dios te bendiga y pues saluda a tu familia. Bendiciones. Y aquí estamos siempre a la orden. Bye, bye. Ok. Uy, perdón, lo corté. Bye, bye. Hola, bye. Buenas noches. Te vi la mano así. Así que ahí estaba Adrián Merino para que vea que estamos en vivo. Aquí en vivos suelen suceder errores, ¿verdad? Pero lo más importante es que de los errores se aprende.
Así que para usted también, no diga, ay, es que me voy a equivocar, mejor no lo hago. Hágalo, hágalo, haga las cosas. Quiere aprender un instrumento, quiere aprender a cantar, quiere aprender a jugar fútbol, quiere aprender a cualquier cosa que usted quiera hacer, hágalo. No se quede con las ganas. Esa tiene que ser la iniciativa que usted tiene. Cuídense. Feliz noche, Chambita, mi amigo. No se los olvide suscribirse y compartir mi canal de YouTube y TikTok.